Señoras y señores, desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, la XFL trae para ustedes el día de hoy el torneo Team versus Team. Esta noche, Box versus Nippon Kempo. Pues ya listos entonces para arrancar esta gran velada en el Foro Corona, el Hipódromo de las Américas, en la capital de la República Mexicana, Next Trail Extreme Fighters. Y vamos a ver, Mario, pues equipo contra equipo. Interesante ver el boxeo en su máximo apogeo frente al Nippon Kempo. Estaremos viendo a Luis Rubio Aquiles enfrentando a Jesús Alvarado, el Chinito. Eso en unos instantes más. Y por ello, el Bazooka nos va a dar la presentación a la cual ya estamos acostumbrados. Arrancamos esta noche. Bueno, un pequeño problema el que estamos teniendo con el audio. En unos instantes más nuestros compañeros restablecerán el audio. Ya están cambiando el micrófono, así que el Bazooka nos dará ahora sí todos los pormenores. Ahora sí, señoras y señores, presentamos en la categoría de peso pluma, representando a la disciplina del box, a Luis Rubio Aquiles, el sensei del equipo del box, el señor Raúl Salas. Ahora presentamos, representando a la disciplina del Nippon Kempo, a Jesús Alvarado, el Chinito. El referee para esta pelea es el señor José Luis Mosca. Bueno, Mario, entonces un concepto distinto que vamos a vivir esta noche. Platíquenos qué puede esperar los aficionados de las artes marciales mixtas en un duelo de equipo contra equipo. Bueno, vamos a ver ahorita estilos más puros como es el Nippon Kempo y el boxeo, aunque sabemos que han tenido tiempo para prepararse en otras áreas, en otras disciplinas. Me parece que el boxeo, que es una parte tradicional aquí en México, de donde han salido excelentes peleadores, es algo que tenemos típico, a diferencia del Nippon que viene, del Nippon Kempo que viene del Japón. Pero vamos a ver ahorita qué tanto han entrenado en otras artes marciales para convertirse en unos verdaderos artemarcialistas los peleadores. Así que todo listo, recordarles que el equipo ganador será el que triunfe en 3 de los 5 combates programados. Así que aquí vamos, inician las hostilidades en la primera pelea de la noche con el pantaloncillo rojo y negro. El bicolor es Luis Rubio, el famoso Aquiles, y el derribe por parte de Jesús Alvarado, el Chinito, es el que lo manda inmediatamente a la lona.
Ahí estamos viendo que está encajando por su parte Luis una guillotina. Vamos a ver si lo puede estrangular. Vemos que tienen entrenamiento ya también en el trabajo de piso. Parece que está muy bien encajada. Tendría que salir un poco más con la cadera hacia el lado derecho. Ahí está buscando hacer la transición a invertir la posición. Lo consigue y queda en una posición desde donde puede impartir castigo con golpes al estilo de ground and pound. Así es, veremos si la técnica de box aquí la pueden aplicar. Como dice Mario, en esta posición del ground and pound favorece a los golpeadores porque pueden tirar una avalancha de golpes, aunque estamos viendo a Jesús Alvarado que tiene un buen trabajo de guardia, tratando de con los pies mantener esa distancia o control que en un momento dado neutralice o le quite la efectividad de los golpes a Aquiles. Exactamente, que pueden desestabilizar en cualquier momento. Recordarles, serán 3 rounds de 5 minutos los pactados en cada duelo esta noche dentro del XDEM Extreme Fighters. Y se mantiene en la lona ahora con la espalda en el piso el chinito Jesús Alvarado y buscando por dónde una rendija Luis Rubio para conectar algunos golpes, pero la guardia es correcta por parte del chinito especialista en Nippon Kempo. Ahí estamos viendo que está buscando una palanca de brazo, también buscó un triángulo. Estamos viendo que por su parte podría intentar ahí Luis una llave de pie. Está tomando la espalda, está poniendo los ganchos y esa es una posición muy privilegiada desde donde puede buscar un estrangulamiento por la espalda. Ahorita pudimos observar a Luis Rubio cómo trataba de llevar la pelea de pie, no atacaba, pero al ver que la estrategia del chinito era quedarse en el piso, muy bien aprovechó que dio la espalda y ahorita ya se encuentra a punto de meter un mataleón y está tapando. Ahí está. Se está rindiendo precisamente con un mataleón. Y se está terminando el combate. Buenas noches, hasta mañana. Gracias por participar, extraordinario. El mataleón para finalizar este combate y el triunfo por medio de la rendición física en esta ocasión. Ahí estuvo el momento en donde se definió este duelo. Pues sí, podemos apreciar cómo, aunque representan el equipo del box, realmente, como dice Mario, ya las artes marciales mixtas necesita uno, Memo, conocer el trabajo de piso, sobrevivir en el piso y tener técnicas de sometimiento para poder finalizar el combate. Bazooka, así que adelante, vamos contigo para que nos des a conocer al ganador, a Luis Rubio. Vamos a Aquiles. El vencedor de esta primera pelea en este Team versus Team de la XFL es el señor Luis Rubio Aquiles, por sumisión a los 2 minutos. Sí, vimos un buen trabajo en el piso, vimos que intentó hacer una guillotina al principio, luego defendió bien una llave de brazo, vean ahí cuando le entra el derribe del double leg, inmediatamente engancha los brazos y lo llama a la guardia para buscar una guillotina que en mi parecer estuvo muy cerca, luego pudo hacer la transición a la toma de espalda. Enganchó bien, controló y cuando vio la oportunidad entró al estrangulamiento. Con nuestra cámara Red One, super slow motion, estamos viendo, Tocayo, lo que ocurrió al arrancar prácticamente el combate. Sabemos que los boxeadores usualmente no están cómodos con la espalda en el suelo. Lo vimos inclusive en el UFC, lo vimos cuando Randy Couture destrozó a James Toney. Así es, incluso aquí Luis Rubio mostró un buen control con las piernas, haciendo un triángulo, no es algo muy habitual. Y bueno, eso demuestra que también hizo su tarea de controlar y entrenar en el piso. Una forma muy, muy común de terminar en las artes marciales mixtas con un mataleón o un estrangulamiento directo por la espalda.